Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another lesson here on Talk. Bienvenidos nuevamente a Talk a través de la pantalla de UTV Televisión Universitaria. Les damos la más cordial bienvenida aquí a otro programa de Talk. Esperamos que les guste este programa. Vamos a seguir practicando algunos temas gramaticales que ya nos estamos olvidando un poquito. Así que la clase de hoy vamos a refrescar algo de los gerundios, gerunds. ¿Se acuerdan de esta palabrita gerunds? La clase pasada habíamos visto algo sobre esto. Así que vamos a recordar un poco a través de nuestro lesson review. Y luego vamos a ver un tema similar que quiere decir los gerunds after prepositions, que los gerundios van después de las preposiciones. Esa es la regla gramatical que vamos a recordar un poquito más aquí a través de Talk. Así que pongan atención, vamos a ver el lesson review. Okay, the previous lesson we studied the gerunds as subjects. Estudiamos los gerundios como sujetos de una oración. Gerunds as subjects. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vemos ahí. Vamos a ver ese vocabulario que está ahí. Lo vamos a poner en orden para ver qué es lo que la mamá le está diciendo al niño que está en la diapositiva. Empecemos diciendo con not saying, not saying. Hello, not saying hello is bad manners. Not saying hello is bad manners. Dice, el no decir hola o el no saludar es mala educación. Observen que el verbo say se encuentra en su forma de gerundio, es decir, con ing. Y en este caso le vemos que está también en su forma negativa. Not saying. Not saying hello is bad manners. El no hacer, no saludar, esto, no hacer esto, el no saludar, es mala educación. Observen cómo el verbo es sujeto del verbo to be is. Otro ejemplo similar, miren, ahí vemos que dos estudiantes o dos chicas están comiendo en clase. Y con el vocabulario que está ahí, vamos a decir que comer en clase, ¿sí? No es apropiado. No es apropiado, pues, comer en clase. No debemos hacer eso. Vamos a formar la oración que daría así. Eating or eating, también puede decir eating. Eating in class is inappropriate. Eating in class is inappropriate. Comer en clase es inapropiado. Pero quiero que observen lo siguiente. El verbo eat está en gerundio, eating, y este verbo eating es el sujeto del verbo is. Eating in class is inappropriate. Estamos fijándonos que como un verbo puede ser sujeto de otro verbo siempre y cuando esté en la forma de gerundio. Otro ejemplo muy fácil. Vemos ahí una costumbre muy conocida en Japón, ¿no es cierto? Que pues no quitarse los zapatos cuando entramos a una casa es como que no es apropiado. Así que vamos a formar la oración con las palabritas que tenemos ahí. Miren, y vamos a empezar. In Japan, not taking the shoes off is considered rude. So in Japan, not taking the shoes off is considered rude. So not doing this is considered to be rude. Miren lo que dice aquí. En Japón, el no quitarse los zapatos, ¿sí? Not taking the shoes off, dice que es considerado como ser un poco grosero. Es una como grosería no hacer esto. Como no ser cortés. Así que quiero que observen también que en esta situación el verbo take está con gerundio. Not taking the shoes off is considered rude.
Y miren que aunque el verbo está en su forma de gerundio, también se encuentra en su forma negativa. Tenemos un gerundio negativo que es sujeto del verbo is. Un último ejemplo antes de entrar al tema de la clase del día de hoy. Y miren, seguimos con ese vocabulario. Lo que queremos decir en este ejemplo es que hablar con la boca llena es mala educación. ¿Cómo decimos esto en inglés, que hablar con la boca llena es mala educación? Iniciamos. A ver, quedaría así. Talking with your mouth. Talking with your mouth, dice hablar con la boca, talking with your mouth full. Talking with your mouth full, dice hablar con la boca llena, is bad manners. Talking with your mouth full is bad manners. Dice hablar con la boca llena es mala educación. Talking with your mouth full. Y vemos aquí que de igual manera el verbo está en gerundio. Talk se encuentra con el ing. Talking with your mouth full is bad manners. So this is bad manners. Definitely. Es mala educación hablar con la boca llena. Bueno, vistos estos ejercicios, estos ejemplos para refrescar un poquito el tema que habíamos tratado en la clase anterior, seguimos con esto de los gerundios, los gerunds. En inglés gerundio se dice gerunds. Y estos gerundios también es muy importante que aprendamos a utilizarlos de la siguiente manera. Pongan atención al tema que vamos a estudiar hoy. Ok, today's topic is gerunds after prepositions. We're going to study gerunds after prepositions. Vamos a estudiar los gerundios después, o que van después o luego de las preposiciones. Ok, entonces ya estamos listos, recordando un poco lo que son los gerundios, ¿no es cierto? Los gerunds. Y vamos a ver el tema de la clase del día de hoy, y vamos a enfocarnos un poquito también a algo que habíamos estudiado en la clase anterior, era de los buenos modales y los malos modales. Y quiero que pongan atención en este ejemplo. Ustedes ven ahí que alguien se está colando en la fila, ¿no es cierto? Se está como metiendo en la fila. Y miren, leamos lo que dice el ejemplo. Dice, you can get people upset by cutting in line. You can get people upset by cutting in line. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, tú puedes molestar a la gente, hacer que la gente se enoje, ¿sí? Dice, si te metes en la fila, by getting in line. Quiero que observen lo siguiente, ¿qué está de especial ahí? Pongan atención, miren, tenemos ahí esa preposición by. By. Esta preposición by hace que el verbo que está al lado, es decir, el verbo cut, esté en ing, cutting. Cuando un verbo está en ing, le conocemos como gerundio. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que cuando el verbo, ¿sí?, está antes del verbo, perdón, está una preposición, siempre vamos a colocar el verbo en su forma de gerundio. Dice, you can get people upset by cutting in line. Podemos molestar a la gente, dice, al meternos en la fila. Eso es lo que significa by, al hacer esta situación, al realizar tal o cual acción. By getting in line, by cutting in line, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo para aclarar un poquito más esta situación. Ok, tenemos ahí algo de lavarse las manos y quiero que observen el ejemplo. Vamos a leer, dice, you should, dice, tú deberías, ¿no es cierto? You should wash your hands. You should wash your hands before eating. You should wash your hands before eating. Y ahora es muy importante, ¿no es cierto? Antes de comer, tenemos que lavarnos las manos. Y quiero que observen dónde está la preposición. Está ahí, miren. Before. Esta preposición before hace que el verbo que está luego, es decir, el verbo wash, ¿sí? Perdón, el verbo eating, ¿sí? Before eating. El verbo está en gerundio.
So you should wash your hands before eating. Vemos ahí ese ing que forma el gerundio del verbo eat. ¿Sí? Entonces, you should wash your hands before eating. Dice, tú debes lavarte las manos antes de comer. Vemos ahí cómo la estructura del verbo eat está en su forma de gerundio. Es muy importante entonces que entendamos esto. Que luego de una preposición, el verbo siempre va a ir en su forma de gerundio. Y vamos a ver algunos ejemplos para ampliar un poco más este tema. Pongan mucha atención. All right, we have some examples. Let's take a look at some examples. Y vemos ahí que, bueno, como en otros países, para saludar se lo hace de esta manera, ¿no es cierto? Como que nos inclinamos un poco. Y vamos a leer el ejemplo. Dice, in some countries, you have to greet others and show respect by bowing. In some countries, you have to greet others and show respect by bowing. ¿Qué significa bow? Bow es hacer reverencia, inclinarse. El ejemplo dice que en algunos países, dice, tú tienes que saludar a las personas, a otras personas, y mostrar respeto al, dice, hacer esto, by bowing. So you have to show respect by bowing. Ok, ¿dónde está la estructura que nos interesa? Miren que ahí tenemos el by, esa es la preposición, y el verbo bow, que significa inclinarse o hacer reverencia, está en su forma de gerundio. So you have to show respect, you have greet people by bowing before them. Sí, hay que hacer esto. Al hacer esto, nosotros mostramos nuestro respeto y nuestra forma de saludar cordialmente. Veamos otro ejemplo. Como que está muy atrasado el señor de ahí y con las justas creo que va a llegar al trabajo. Media hora de retraso creo que está. Vamos a formar esta oración que dice que nos podemos meter en problemas si llegamos tarde. Por llegar tarde al trabajo nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo formamos la oración? Iniciamos. You can, hasta ahí muy fácil, dice tú puedes, ¿no es cierto? You can get in trouble, dice tú te puedes meter en problemas. You can get in trouble at work, al trabajo, te puedes meter en problemas en el trabajo for being late. You can get in trouble at work for being late. ¿Qué dice el ejemplo? Tú te puedes meter en problemas en el trabajo por llegar tarde. ¿Dónde se encuentra la preposición y dónde está el verbo en gerundio? ¿Ya le lograron identificar? Miren, está justo ahí. For being late. Observen cómo la preposición for hace que el verbo que está después esté en su forma de gerundio. Dice, puedes meterte en problemas por llegar o por estar tarde en el, por llegar tarde al trabajo, pues nos podemos meter en problemas. Muy facilito, ¿no es cierto? Súper fácil, sencillo. Vamos con otro ejemplo, vamos a reforzar mucho más. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a leer. We should help others. Dice, debemos ayudar a los demás. We should help others without expecting anything in return. So we should help others without expecting anything in return. ¿Qué es lo que nos está diciendo este ejemplo? Nosotros debemos ayudar a los demás, a otras personas, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada que nos devuelvan el favor. ¿Dónde está la preposición ahí y dónde está el verbo en gerundio? No sé si ustedes ya lo pueden localizar. Miren, lo tenemos ahí. Without. Without es una preposición que quiere decir sin. Sin. Without expect. El verbo se encuentra en la forma de gerundio, es decir, con el ing. We should help others
without expecting anything in return. No se olviden, esta es la regla gramatical. Luego de una preposición, el verbo siempre va a ir con ing. Ese es el gerundio, eso es lo que tenemos que aprender y memorizar. Entonces no está difícil, ¿no es cierto? Si el verbo va precedido de una preposición, lo único que tenemos que hacer es aumentar a este verbo el ing y lo estamos transformando en el gerundio del verbo. Eso es lo que dice la regla gramatical y es lo que tenemos que aprender y memorizar. ¿Y cómo podemos memorizar más? Si practicamos más y si hablamos mucho más. Mientras más practicamos el idioma, mejor nos volvemos al inglés. Vamos a ver más ejemplos. Alright. Mira, y este está súper fácil. No tengo mucho vocabulario que poner en orden ahí. Y le vemos como que está preocupado, ¿no es cierto? El joven de ahí está como preocupado, como que tiene un poco de miedo. ¿Qué es lo que queremos formar aquí en esta oración? Queremos decir que él tiene miedo de perder su trabajo. Es decir, tengo miedo de perder el trabajo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues vamos a iniciar formando la oración con I'm. ¿Qué quiere decir? I'm es I am, ¿no es cierto? Yo soy o yo estoy. I'm afraid. I'm afraid significa yo estoy con miedo. I'm afraid. O también otra traducción es como decir yo tengo miedo. I'm afraid of. Ojo, ahí tenemos ya la preposición. I'm afraid of losing. I'm afraid of losing my job. I'm afraid of losing my job. ¿Dónde está la preposición y dónde está el verbo en la forma de gerundio? A ver, ¿ya se dieron cuenta? Miren, ahí tenemos el of, es la preposición, y el verbo lose, ¿sí? Está en gerundio. Lose quiere decir perder, perder. I'm afraid of losing my job. Estoy con miedo, dice, de perder mi trabajo. Sí, está muy preocupado de perder el trabajo. Y ahí vemos la estructura que luego de esta preposición of, el verbo va en gerundio. Vamos con otro ejemplo. Y tenemos a alguien que está súper feliz de haber recibido un regalo. ¿Qué dice el ejemplo? Vamos a leer. Most people always get happy about... Ta, 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 ta. Tenemos un espacio ahí en blanco que llenar. A present. Vamos a ver qué opciones tenemos. Most people always get happy about not receiving a present, giving a present, or receiving a present. Most people always get happy about not receiving, giving, or receiving a present. Bueno, muy fácil, ¿no es cierto? Lo que queremos decir es que la mayoría de las personas se ponen felices, ¿sí? Cuando reciben un regalo, ¿no es cierto? ¿Cuál de las opciones vamos a escoger? Sería receiving. Most people always get happy about receiving a present. En este caso, la preposición es about. About, miren que el about le está presidiendo al verbo receive, que es recibir, y por lo tanto vamos a colocar el verbo en gerundio, receiving a present. Vamos con otro ejemplo más. Vemos a alguien que está súper enojado. ¿Qué es lo que dice el ejemplo? My uncle Peter has difficulty in, ta, 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 el espacio en blanco, his anger. Lo que queremos decir es que mi tío Pedro, dice, tiene dificultad en manejar sus emociones, su ira. ¿Cómo sería el verbo correcto? Controlling, la primera opción. Control or getting. ¿Cuál de los tres verbos es la forma correcta de decir que mi tío Peter tiene dificultad en controlar su ira, sus emociones? Controlling, control or getting. Muy fácil, ¿no es cierto? La respuesta sería controlling. ¿Por qué? Pues vemos ahí que la preposición in, sí, le está precediendo al verbo, está antes del verbo. Por lo tanto, el verbo control tiene que ir en ing. No queda pues muy bien si le ponemos el getting, sí, getting his anger. No, como que se sale fuera del contexto de lo que queremos decir. Entonces, el ejemplo quedaría así. My uncle, Peter, has difficulty in controlling his anger.
Yeah, he has difficulty doing this. Okay? Very good. Vamos con otro ejemplo más. Con el vocabulario que está ahí, vamos a decir not apologizing. ¿Se acuerdan de este verbo? Habíamos estudiado hace mucho tiempo. Apologize quiere decir pedir disculpas. Pedir disculpas es apologize. So, not apologizing for being, not apologizing for being late, not apologizing for being late is disrespectful. So, not doing this is disrespectful. Yes, yes. And everywhere and every moment, not apologizing for being late is disrespectful. No pedir disculpas por estar tarde es falta de respeto. ¿Sí? ¿Dónde está la preposición? ¿Pueden identificarla dónde está la preposición y el verbo en gerundio? ¿Ya lo vieron? Miren, está ahí. For, esa es la preposición. For, y el verbo to be está en su forma de gerundio. Not apologizing for being late is disrespectful. El verbo to be se encuentra en la forma de gerundio. Y le traducimos como por estar, diría. El no pedir disculpas por estar tarde o por llegar tarde, no, es una falta de respeto. ¿Ok? Estamos aprendiendo mucho, recordando este tema de que los gerundios se los coloca después de las preposiciones. After prepositions, we always write gerunds. Después de preposiciones, siempre colocaremos un gerundio. Vamos con los últimos ejemplos antes de terminar la clase del día de hoy. Okay, take a look at this example. We have a lot of vocabulary to put together. Tenemos un montón de vocabulario para poner ahí en el diálogo. Vamos a ver qué podemos sacar de ese ejemplo. ¿Quedaría así? You will have a healthier, bueno, hasta aquí no está tan difícil, ¿no es cierto? Dice, you will have a healthier, dice, tú vas a tener una vida más saludable. You will have a healthier life, vas a tener una vida más saludable. By, miren, ahí tenemos la preposición, by. You will have a healthier life by eating more vegetables. You will have a healthier life by eating more vegetables. Dice, vas a tener una mejor vida, una vida más saludable, dice, al comer más vegetales. O si se come más vegetales. Eso es lo que significa esa preposición by. ¿Dónde está, pues, la estructura gramatical que estamos estudiando? Sería by, esa es la preposición, y el verbo eat se encuentra en gerundio. You will have a healthier lifestyle, life, by eating more vegetables. Yeah, that's right. Vamos con otro ejemplo. Vemos a alguien que está muy amable, muy amigable, la persona que está ahí saludando con alguien. Debe ser el jefe, bueno, no sabemos, pero vamos a leer el ejemplo. Dice, you can make a good impression by, dice, you can make a good impression, dice, puedes causar una buena impresión, dice, si o al, by, to be, sería la primera opción, by to be, la otra opción, by being, o la otra, by giving. Ok, ¿cuál de esas tres opciones? Completamos la oración de la manera correcta. Dice, puedes causar una buena impresión, dice, al ser amable y educado. Sí, eso es lo que queremos decir. ¿Cómo sería? To be, being, or giving. Muy fácil, ¿no es cierto? Ya vemos ahí que la preposición by me dice que el verbo tiene que estar en gerundio. By being. You can make a good impression by being kind and polite. Dice, puedes causar una buena impresión, dice, al ser amigable, al ser educado, amable y sobre todo tener una buena actitud. Eso es lo que significa polite, ser educado. Ok, vamos con el último ejemplo.
Y algo que está ocurriendo en estos días, el usar la mascarilla, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar la mascarilla o el cubrebocas para protegernos. ¿Qué es lo que dice ahí? Si no nos ponemos la mascarilla, dice, puede que terminemos enfermándonos. ¿Cómo iniciamos la oración? Quedaría así. You might, end up. ¿Se acuerdan de este verbo end up? Quiere decir terminar. You might end up, dice, tú pueda que termines getting, you might end up getting sick. You might end up getting sick, dice, pueda que tú termines enfermándote. You might end up getting sick for not wearing a face mask. You might end up getting sick for not wearing a face mask. Dice, pueda que termines enfermándote. You might end up getting sick for not wearing a face mask. Dice, por no llevar un cubrebocas, una mascarilla. ¿Ok? ¿Dónde tenemos ahí la preposición? Pues el for, ¿no es cierto? For not wearing. Y vemos que el not wearing es un gerundio, pero de manera negativa. Listo. Con esos ejemplos hemos aclarado y hemos recordado un poquito sobre los gerundios después de las preposiciones. Hemos visto muchos ejemplos que nos han ayudado a recordar este interesante tema gramatical. Vamos a dar la conclusión de la clase con el resumen de la clase, with the class summary. Así que pongan atención. Ok, class summary. We have prepositions and gerunds. Tenemos las preposiciones y los gerundios. Ejemplo. Thank you for coming. Este es un muy buen ejemplo que ustedes pueden poner en práctica. Dice, gracias por venir. Eso es lo que dice el ejemplo. Gracias por venir. Observen que la preposición for está antes del verbo come. Y el verbo come está en gerundio. Thank you for coming. Gracias por venir. Otro ejemplo. Miren, dice, I am interested in learning. Dice, estoy interesado en aprender. ¿Dónde está la preposición? Le vemos ahí que está el in. I'm interested in learning. Otro ejemplo. She is thinking about traveling. Ella está pensando en viajar. Miren que la preposición about hace que el verbo travel, ¿sí?, lo pasemos a gerundio. Traveling. She's thinking about traveling. Y si quieren saber un poco más, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como TokuTV. Y el canal en YouTube UTV en línea para que ustedes puedan ver todas las clases que estamos realizando. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente clase con más talk. Okay? Have a great afternoon and I will see you next time. Bye bye.